Muy buenas noches a todos nuestros muy estimados y muy estimadas radio oyentes, aquí en Radio Voz de Gracia, rvdg.tv, también transmitiéndose, conectando directamente con nuestra señal, el canal MSC, Música Cristiana Conservadora, en YouTube, que es dirigido por nuestro hermanito José Rafael Nelson Quiñones. Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno pudiera ser, y lo he pensado tantas veces, hace un ratito estaba en mi corazón, en mi mente, si pudiéramos de vez en cuando reunirnos físicamente en un lugar y poder cantar y tener allí un piano bueno. No un teclado, aunque esto es un teclado buenísimo, con muestras de pianos legítimos de Kauai, los pianos de concierto de Kauai, pero con un piano grande allí puesto y todos listos para cantar y cantar al Señor. Pero algunos están en los Estados Unidos, regaditos, Arizona, Florida, y Nueva Jersey, Texas, y otros sitios más, California, y por Centroamérica y Suramérica, imagínense, regaditos por todos lados. Igualmente en España, si estuviera saliendo por nuestra radio, pues tendríamos también oyentes en China y unos cuantos otros países europeos. Por nuestra emisora radial, rvdg.com, recibe oyentes de todos esos lugares y se ve en los mapas que nosotros tenemos como un sistema de conteo y vemos cómo van aumentando lentamente, pero van aumentando. De hecho, entre todos los países de donde entran a nuestra emisora radial, rvdg.com.com, el país número 3, si lo adivinó, sí, es China. Qué interesante, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque tenemos al menos este medio para llegar a ustedes de forma visual, de forma con audio, para que puedan ustedes cantar, puedan ustedes de esa forma acompañarme o yo acompañarles a ustedes, porque es algo mutuo, y gozarnos en el Señor. Cuando yo miro los comentarios, y como he dicho antes, y no hay por qué uno decir, ay, me da pena, no, los comentarios son pocos. Hay otros lugares en donde ponen algo y al otro día ya hay 10.000, 15.000, 20, 30, 40, 50.000 o más. Y mientras más apela al mundo, pues son cientos de miles. Aquí son poquitos. Pero los poquitos, como decimos en Puerto Rico, y usted en su país tendrá un dicho similar, los perfumes caros vienen en pote pequeño. Así que, nada, con eso le estoy diciendo sencillamente que me alegro mucho por cada cual que está esta tarde. Bastante tarde, como 2 horas antes de iniciar, me senté y rápidamente copié nombres. Primer nombre con la primera letra del apellido, porque no me gusta dar los nombres de las personas. Eso uno lo respeta. Si la persona no lo deseara, pues claro, uno lo respeta de esa forma. Pero le voy a leer unos cuantos nombres que solamente saqué de los chats y de los comentarios del número 14 y el número 13. Hoy es el programa número 15, que pues en esta ocasión al hermanito José, pues por diferentes situaciones le tardó un poco más colocar la versión mejorada, que fue hoy mismo que se colocó, por lo que sus números de visitas pues está bien, bien bajito, sencillamente porque lo que lleva son horas. Y yo le estoy enviando el programa y te lo voy a enviar esta noche. Otra vez, José, si estoy vivo, el Señor me da la oportunidad, el número 15, yo te lo envío. Una vez yo haya terminado todo y cerrado aquí, y entonces me voy allá abajo al estudio, pues entonces saco la copia
y te lo envío. Así que ya lo vas a tener para medianoche o antes, para descargar cuando sea, por la mañana. Pero eso ya está en las manos del hermanito José. Gracias pues a cada uno de ustedes en esta noche por estar aquí. Confío que sea de bendición el tiempo que vamos a pasar juntos, la selección de himnos que tengo. Vamos a comenzar con los que se nos quedaron del jueves pasado, que son unos 4. Entonces le vamos a presentar otro de los himnos de nuestros himnarios, Cantad al Señor, un cántico nuevo. Ustedes escucharon la pista de acompañamiento durante el inicio del programa. En su momento le daré el título. Me gustaría algún día poder preparar esa pista un poquito más similar a mariachi, que tenga un poco más de trompetas. Pero sepan ustedes que cuando yo salí para preparar el CD, que es el que pongo con esa entrada y luego con el cántico de ese himno particular, cuando yo busco aquí en la computadora, o sea, la computadora está acá, pero el monitor grande está en este lado, y yo me pongo a buscar dentro de todos los discos duros, porque yo tengo, creo que son 8 o 9 discos duros, con materia bastante regada, pero bien ordenada, no encontré la versión que yo había preparado de pistas nada más de este himno, pero sí encontré el original con las pistas separadas. Así que rápido, como a las 4, fue 3:30, 4, pues abrí el programa que yo uso para las grabaciones, para trabajar con las pistas, donde uno va añadiendo. Yo puedo enviar lo que está ahí grabado, se lo puedo enviar a alguien que es músico que va a contribuir y tiene un estudio donde puede manejar los audios. Le puedo enviar en cuestión de menos de un minuto el audio de acá. La persona ya se pone sus audífonos, lo escucha y lo graba añadiendo su pista, entonces me lo devuelve acá y entonces yo lo sigo manejando. Eso es algo que podemos hacer ya con lo que es bastante moderno. Y eso, que la computadora que yo estoy usando todavía es la original del estudio. Tiene 16 años y estoy trabajando con XP profesional, sin ningún problema, nunca. Y lo domino bastante bien, gracias al Señor, porque llevo muchos años bregando con él mismo. Esta computadora no está conectada a internet. Yo voy a mover algo de aquí, tengo que ponerlo en memorias, y entonces me conecto con otras computadoras. Aquí no se ha conectado jamás, y esa es una de las cosas que hay que hacer para, si tiene una computadora de trabajo y quiere que se mantenga estable, además de cuidar el voltaje y muchas otras cosas, pues necesita que no esté conectado a internet, porque se mete muchas cosas. Se mete sin usted saberlo. Bueno, suficiente sobre el particular. Vamos a orar, pedir al Señor su dirección, iniciamos, y les voy a dar una sencilla explicación, porque hay un pequeño cambio que voy a hacer, basándome precisamente en lo que, pues, en los comentarios de algunos y de algunas de ustedes. Y yo lo venía pensando como quiera, así que se sumó todo y el Señor me dio dirección y yo dije, sí, eso mismo es lo que vamos a hacer. Así que vamos a orar, pedir al Señor su dirección. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque nos ha dejado reunirnos esta noche a través de estos medios. Gracias por el medio que podemos utilizar para tu gloria, para comunicar tu santa palabra en nuestra emisora, en nuestra televisora, y también para llevar música que te honra a ti. Y te pido, Señor, que también bendigas a cada uno que escucha, sea a través de nuestra televisora o del canal YouTube en MSC. Permite que tu palabra conversada, cantada, sea edificante a cada corazón. No estamos aquí, yo no estoy aquí para entretener a nadie, sino para juntos elevar música a tu santo nombre, de tal forma que tu nombre sea glorificado. Así los hombres no quieran saber de ti, nosotros sí. Y por eso vamos a cantar durante esta hora a ti, de estos himnos que tantas iglesias han dejado a un lado, como si fuera pues algo del pasado. Permite, Señor, que poco a poco, por la influencia, por las recomendaciones de hermanos y hermanas que escuchan, que disfrutan, que se deleitan espiritualmente, recomendaciones
sean escuchadas en las iglesias respectivas donde asisten, de tal forma que se empiece otra vez a incorporar esta himnología, al menos una parte de ella. Y en el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Esta noche voy a hacer un cambio, como dije, y el cambio es sencillo y hasta donde el Señor me lo permita, salvo que la mente mía o el cansancio o lo que sea, pues se le olvide, pero voy a tratar de que no sea así. Es que en vez de comenzar un himno luego de hacer un comentario y yo comienzo a tocar, yo voy ya a cambiar el enfoque en el sentido de qué yo estoy visualizando. No los veo a ninguno de ustedes, a los hermanos que están en la República Dominicana, mi hermanito Rafael y Venecia, pues yo los conozco, los amo, los conozco hace muchísimos años. Cuando ellos no se conocían, conocía yo a Rafael. Y ya conozco el rostro de dos hermanitas que en el simbolito ese que sale donde pone comentarios, yo descubrí que si hago un clic sobre el nombre, aparece que hay un canal, porque es que YouTube no lo deja a usted comentar, a no ser que usted tenga registrado un canal. Yo no sé por qué lo hacen, porque eso le consume espacio de memoria. Y he probado, y muchas personas, uno entra y está el nombre de la persona y dice, este canal no tiene contenido. Pero donde hay unas fotos pequeñitas, al abrirla ahí se ve más grande. Entonces le pongo una lupa al frente. Así que ya a las dos hermanitas Lourdes, madre e hija, las conozco de vista. Y creo que si me encuentro con ustedes físicamente, sabré quiénes son. O por lo menos bastante, bastante cerca. Veo que la hija pues está en uniforme, digo, en vestuario de graduación de universidad. No sé cuán reciente es eso, pero felicidades. Y vi una F, así que eso quiere decir Florida. Y UP, University, así que uno va haciendo trabajo de detective. Otros, pues, no tienen foto. Ya usted sabe cómo yo lo veo. La primera foto así que yo descubrí fue el de Pedro, allá en Colombia, que es ciclista. Y él escribió por nuestra dirección directa, rvdgtv.tv@gmail. Y entonces me comentó que en la foto, pues, él tiene un casco protector de ciclismo. Y ahí fue que el próximo programa yo traje el tema de ciclismo en el sentido de que yo lo soy, ya de mucho menos que antes, obviamente, y otras cosas que compartí, incluyendo una camiseta, que la parte de atrás pues tiene una palabra de testimonio, solo en Cristo hay vida eterna, en letras gigantescas. Y ahí, entonces, con una lupa frente a esa foto, pues yo vi y ya sé quién es. Excepto que no le vi el pelo, porque tiene casco de bicicleta, de protección. No un casco de la bicicleta, usted sabe lo que quiero decir. Lo que vamos a hacer es que yo voy a comenzar, mis hermanos, mis hermanas, dándole a ustedes la introducción, una introducción, como si fuera en la iglesia, en conferencias, donde quiera que toco el piano para acompañar una congregación, yo doy una introducción corta, con, ¿verdad?, sencillez y que apunta directamente a ayudarnos a comenzar. Así que el primer himno que vamos a cantar, y esto les va a ayudar porque hay algunos de ustedes que me han dicho que buscan el himno en el himnario. Bueno, en este momento todos los himnos que están en la lista aparecen, o sea, yo tengo la numeración en el himnario de Gloria, pero le voy a dar el título. La razón, déjeme explicarle, porque alguien me escribió hace poco preguntando si no se iba a utilizar el himnario Fe y Esperanza, o Alabanza, Fe y Alabanza. Y yo le contesté, yo le expliqué. Yo lo que estoy haciendo es que voy a través de un himnario desde el principio y voy seleccionando los himnos que están en dominio público. Tengo que ir y cotejarlo en computadora para estar seguro en el sitio que yo les había indicado, hymnary.org. Y entonces, una vez yo haya ido a través de ese himnario, entonces voy a través de otro. Tengo tres ya encuadernados, como yo le había enseñado,
con las argollas, hecho un poquito, ¿verdad?, más pequeño, papel, o sea, que es el mismo inario que yo lo piqué en la guillotina. Y entonces, comenzando esta noche, lo que estoy haciendo, como voy a darle introducción, pues los himnos que vamos a cantar los tengo ponchaditos con unas anillitas, de esas anillitas que se usan para juntar paquetitos de tarjetas, especialmente cuando uno anda por la universidad memorizándose lo que sea, fórmulas matemáticas, versículos bíblicos o lo que sea. Y de esa manera voy seleccionando, entonces tengo un índice que voy llevando aparte de todos los himnos ya interpretados, que incluyen los de esta noche, y si no se llega a interpretar, como quiera están. Entonces los que se agregan para el jueves que viene, pues entran en esa lista, los entro en un programa que me los alfabetiza en medio segundo, y entonces imprimo la copia. Ya andamos por 104, 105 himnos. Así que estoy bien seguro que si en su iglesia usan un himnario, como me dijo un hermano hace ya un mes y pico, tenemos himnario con muchos himnos, pero cantamos bien poquitos de los himnos. Pues ya hemos revisado aquí más de 100, sin contar los de Fanny Crosby y sin contar los nuevos que yo les estoy compartiendo y enseñando. Pues el primer himno con que vamos a comenzar en esta noche se intitula Más blanco que la nieve. Espero que esa ayudita con la introducción pues sea de beneficio para ustedes ir cantando. Y el próximo himno, de hecho se me olvidó darle el número, pero ahora no se me va a olvidar, en el himnario de gloria, el himno número 52, se intitula Cristo la Roca. Es Cristo la Roca, el ancla de mi ser. ¿Y sabe una cosa? Solamente los que hemos sido objeto de la gracia salvadora del Señor conocemos, sabemos esa realidad de que Cristo sí es la roca de nuestra salvación, la roca sobre la cual el Señor fundó su iglesia.
Hace unos días conversaba con alguien y precisamente hablaba de ese tema, de la roca de Pedro y de Jesús. Y comenté el hecho que, pues, tan engañada hay tanta gente, pero ciertas religiones en el mundo, pues, enseñan que Pedro y luego la sucesión de su familia, de su linaje, esos son los representantes de Dios, porque Cristo dijo que tú eres una piedra y sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia. Claro que además de faltar a la verdad, es un total error en entendimiento de lo que sucedió, porque cuando se examina ese verso, esas palabras de Jesús a Pedro, literalmente, cuando Jesús lo miró a él y usó la palabra que nosotros diríamos, pues esa es la palabra de piedra, pero es la palabra que significa una piedrecita. Y cuando Jesús entonces dice la próxima palabra, que dice que es una roca, una piedra grandota, y el que conoce al Señor entendería fácilmente, estoy seguro, al yo explicarle, si yo estoy en una conversación con usted y yo estoy hablando, vamos a decir, sobre música, y entonces yo le digo a usted, usted canta, usted sabe, conoce música para cantar, pero yo soy pianista. Visualiza a Jesús, tú eres esta piedra, pero sobre esta roca, señalándose a sí mismo. Así es la conversación. Y como que no visualizar que precisamente eso sería lo que estaba aconteciendo cuando Jesús mira a Pedro y entonces hace referencia a sí mismo, que él ahora se indique a sí mismo de una forma o de otra, pero yo creo que el sentido común dice con la mano, porque es bastante obvio. Cristo, la roca. Es Cristo la roca. Por si acaso alguien en la parte del coro dijo, ay, yo oí algo rarito. Es que a veces se cogen unas costumbres. Cuando un himno se canta por primera vez y por ahí siguen, si cometieron un error, sencillamente hicieron otra cosa y se va a quedar así, casi garantizado, hasta se le pega al pianista
un organista. De hecho, el jueves pasado, uno de los himnos yo le iba a traer a su atención unas notas en el coro del himno. Son como tres o cuatro, pero es totalmente diferente a lo que se viene cantando en las iglesias por largos años, excepto donde hay un pianista que lo toca como es y entonces aprendieron a hacer lo correcto, que yo no dudo que eso exista. Pues aquí es en el coro, donde el coro es así, ¿verdad? Lo que se ha acostumbrado a hacer es esto. Pero la música está compuesta de esta forma. Hay un pequeño cambio. Y voy a admitir que como fue compuesto, como que es un poquito más complicado en términos de la voz poderlo cantar. Pero nada, solo quería señalar para que usted entendiese ese detalle. El próximo que vamos a cantar, a tocar, es el número 54. De ver que no estoy yo viendo mal, ok. 54 de El Himnario de Gloria. Que haga en ti su voluntad. No sé si lo conocen, si se acuerdan de haberlo cantado. Es uno de esos himnos que yo lo he escuchado en varias ocasiones aquí en Puerto Rico, ya en el pasado, en donde lo estaban cantando un poquito diferente porque decidieron, por alguna razón, quitarle las notas que son, pues, que le dan el brinquito. Porque yo lo he escuchado normalmente así. De hecho, a mí me gusta más así, pero el compositor lo compuso así. Así que así es que lo vamos a cantar. Así que aquí va la introducción. Que haga en ti su voluntad. El jueves pasado tocamos varios himnos y yo comentaba sobre ellos en cuanto a su mensaje
y cómo trataban el asunto, el tema de uno desear, de uno buscar, de uno entregarse al servicio del Señor. Y en este momento, el himno número 56 del Himnario de Gloria, que está en otros himnarios, pero yo no tengo apuntado, sencillamente es mucho trabajo. Si yo hiciera todo lo que yo sé que a algunos les gustaría, ay, si nos dieran una lista, si no, pero entonces sería que ese es el único trabajo que yo hago. Y realmente a un trabajo que muchos, incluso en la familia, me han ya estado diciendo, a los ya casi 82, me han dicho, papi, como que ya debes ir bajando un poquito la carga, debes ir bajando esta responsabilidad, reduciendo un poco acá o reduciendo acá, porque pues uno se pone más cansado, etcétera, y en verdad estoy teniendo cierta situación física. Si me acuerdo, solo menciono al final para que me recuerden en sus oraciones. Algo que viene sucediendo hace meses, pero en estas últimas par de semanas se me está grabando. Y sé que voy a necesitar atención médica, que no quiero buscar todavía, debido a la tiranía que está ocurriendo. Tal vez debo decir latir, porque como está saliendo por YouTube, y ahí tienen inteligencia artificial agarrando cuanta cosa no quieren que salga, lamentablemente. Tal vez en algo así cristiano no lo hagan, no sé. Pero desde yo jovencito, cuando el Señor me llamó, primero cuando me salvó, pero entonces cuando me llamó, y le conté también de mis padres, el deseo de servirle. Pero claro, sabemos, y yo sé, que ese deseo lo pone Dios en el corazón, porque Él es el que obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no tratemos en ningún momento, si hay algo que no entendemos, en donde como que hay un choque o hay una contradicción, una dicotomía entre lo que es la voluntad y la responsabilidad del hombre y lo que es la realidad de la soberana voluntad de Dios, no digamos, ah, no, yo no puedo creer eso. Ah, no, tiene que ser esto. Pidámosle a Dios con humildad, Señor, abre mi corazón para entender, para conocer. Hay verdades de la palabra de Dios que yo he conocido, porque Dios me las ha iluminado, me ha abierto el corazón para ver lo que estaba al frente en la palabra de Dios, muchos años después de conocer a Cristo. Hay algunas áreas en donde he cambiado, he tenido que cambiar, pero he cambiado con gusto porque me he dado cuenta. Esta es, mira la verdad aquí tan claramente puesta. Señor, gracias por abrir mi mente a ello. Y en todo lo demás, en donde no ha ocurrido cambios, porque me enseñó desde muchos años atrás muchas áreas de verdad, lo que va ocurriendo es que voy creciendo en el conocimiento de esas cosas, ampliando ese conocimiento que Dios nos da. Pues como yo les decía y les digo ahora, yo quiero andar. Desde años dije, quiero andar con Cristo, quiero servir al Señor. Ese es el deseo que en ese momento yo veía en mí. En ese momento yo no entendía muy bien el hecho de que Él me había dado el deseo. Pero luego lo vi en las Escrituras y lo entendí. Por lo tanto, no origina en mí el deseo de buscar a Dios, origina en su gracia, en su misericordia, que me miró a mí, como expresé de otra forma en el himno que le enseñamos el jueves pasado. Gracias doy, Señor, por tu gracia en mí, siendo yo pecador. Me viste, me miraste cuando yo no podía ver, y así, por el estilo. De hecho, hubo varios comentarios sobre la letra, por lo cual doy gloria al Señor. Y yo, ya que dije eso, mira lo que pasa por mi mente. Hasta el momento, nadie que yo recuerde ha comentado algo en cuanto a esos himnos que yo le he presentado de nuestros himnarios
qué bien usted escribe. Qué buena poesía usted escribe. Nadie lo ha dicho. Y yo me alegro mucho. Le doy gracias a Dios y nunca lo diga. Porque Dios es el que me lo da. De momento eso viene como una inundación. Hace ya unos cuantos años que no ha habido ni llovizna en ese sentido, excepto en algunas traducciones, donde estoy viendo ahora, más que de lo que veía antes, unos errores garrafales. Ha habido varias personas que han dicho algo así, como de reconocimiento de algo en cuanto a talento en el piano, y yo digo en mi corazón, no. Esa gloria es para el Señor. Lo que Él me dio, pues Él me lo dio, y eso está en mi alma. Y si la ejecutoria sale bien o si sale flojo porque fallo, porque el dedo se me resbala o lo que sea, pero la música sale del corazón de este servidor de Dios y servidor suyo. O yo quiero andar con Cristo, el número 56, en el Himnario de Gloria. Y los otros himnarios, a lo mejor ya lo buscaron, como van varios minutos que le di el título, O yo quiero andar con Cristo. Y la voy a indicar desde ahora, me voy a adelantar, en el coro. La música escrita está así. La partitura nos muestra esta nota en el coro. Pero noto una diferencia, porque de hecho cuando yo era organista y pianista de la iglesia, tomando turnos, nunca toqué los dos a la vez, pues casi siempre, porque es que ocurre lo de que si no se enseña correcto la primera vez, cantado de forma como no es, se pega y sigue por ahí para adelante. Obviamente, al cantar al Señor, el que lo está glorificando, aunque desafine, la Biblia nos dice en inglés, make a joyful noise unto the Lord. Hacer un ruido gozoso al Señor. Así que lo que es la alabanza a Dios y cómo Dios lo recibe no depende de la afinación. Depende de la actitud del corazón que viene humildemente a adorar. Pero yo me estoy refiriendo en este caso a lo que tenemos escrito. Y pues es propio, es correcto que uno, igual que en la traducción, al uno ejecutar, que uno ejecute lo más cerca posible a lo que está ya plasmado en el papel por la persona a quien Dios le dio la melodía, la persona a quien Dios le dio el poema. O yo quiero andar con Cristo, la introducción primero. Thank you.
Oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero el Señor que cada creyente primero, porque esto se trata, el creyente dice, yo quiero andar con el Señor, Él me ha salvado, pues ese es mi deseo de andar con Él. Un pecador, alguien en su pecado, muerto en sus delitos y pecados, no va a decir, yo quiero andar con Cristo. Pero a la que el Señor salva a uno, transforma totalmente la vida. Y ya uno que dice, el Señor me salvó, yo soy cristiano. No, pero la verdad yo no quiero seguir esa vida completa porque hay unas cosas que a mí me gustan, a mí me gusta este tipo de música y no la quiero soltar. Yo conozco una persona que hace años me comentó, de hecho en el mundo del ciclismo, dice, a mí el metal duro, el hard metal, eso a mí me llega. Y yo escucho algo así. De hecho, yo tengo unos libros y uno de ellos se llama Hijos de Satanás. Se me olvida el nombre del autor, pero que él ministra o ministraba mucho a jóvenes, conferencias de jóvenes, y evangelizaba mucho. Y él escribió precisamente sobre los tipos de música, los ritmos y las cosas que la gente hace, especialmente en ese tipo de cosas, hasta lengua cortada para que parezca lengua de serpiente y cosas así. El verdadero cristiano quiere andar con Cristo. Antes de enseñarles el himno que tenemos para ustedes, de los himnos nuevos, bueno, es del 95, así que del 95, 2005, 2015, son 27 años, wow, es adulto. El himno número 64, lo hubiera puesto tal vez en el orden contrario y poner este primero, que se intitula Voluntarios de Jesús. En inglés fue original as a volunteer. Voluntario de Jesús. Entonces, el voluntario de Jesús, porque aquí el poema se escribió desde el punto de vista, Jesús está buscando voluntarios. Yo diría, en términos doctrinal, no está tan, vamos a decir, tan profundo, porque Jesús es el que llama y Él trae a sus voluntarios. Él los llama. ¿Se acuerda, por ejemplo, a Mateo? Bueno, piensa en todos los discípulos. Mateo estaba sentado en la mesa de los tributos, odiado por los judíos, porque él colectaba dineros para el gobierno romano. Jesús viene y se le para de frente y dice, sígueme. Se levantó y dejó y se fue y lo siguió. Pero Jesús está buscando voluntarios, dice el poema, que Dios le ayude a usted modificar dentro y adaptar dentro de su corazón precisamente cómo es que en este poema el autor estaba buscando acentuar el hecho de que el creyente es llamado a andar con Cristo, a servirle dentro del rol, dentro del papel que Dios tiene para cada uno. Así que aquí está la introducción para entonces poder cantar. Thank you.
En este momento vamos a compartirles este himno de nuestros himnarios. Se intitula Sí, Cristo vive. Poema, música que Dios puso en mi corazón ese día particular. Y el resultado fue que en cuestión de varias semanas, este con unos cuantos más, se estrenaron en una iglesia que yo visitaba mucho en la República Dominicana, en La Romana. De hecho, yo diría que el 90% de los himnos que el Señor me dio, o más, yo creo que hasta el 95%, fueron estrenados en una congregación. Ya no existe esa congregación, pero hay otros hermanos, hay unos remanentes, y el hermano, me imagino, que estás en sintonía, mi hermanito Rafael, y tu esposa Venecia, y con ellos hemos estado colaborando por unos cuantos años, incluso el servicio en televisión, los domingos en la noche, la televisora como tal, se inició esa fase de lo que era hasta ese momento radio solamente para ministrar a estos hermanos a quienes Dios estaba abriendo la puerta para llenar el vacío que había quedado cuando el Señor se llevó a su presencia el segundo de los hermanos pastores que atendía una obra que inicialmente fue resultado de la obra evangelizadora de un ancianito. Digo, yo lo conocí siendo anciano, él, pero el hermano Silito Cáceres. Él caminaba, hermanos, hermanas, usted no sabe cuántos kilómetros él caminaba a pie. En la República Dominicana, él vivía primero en Yuma. Entonces, él caminaba hasta la boca de Yuma, que es donde sale el río, que en carro se va como en 15 a 20 minutos, guiando como a 40, 50, a 80 kilómetros, que allá es por kilómetro. Pero para ir de Yuma a Higüey, ya hasta en carro se tarda uno más de media hora. Y él caminaba todo, cuando no tenía suficientes cheles, como allá se conocía, o tal vez se conoce todavía, para pagar transporte, que sería centaverías. Pero se inicia una obra en la ciudad de Higüey, que es el centro del catolicismo en la República Dominicana. Ahí es que está la basílica gigantesca, de nombre nada más, de la Virgen de Altagracia. Altagracia solamente viene de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo. Pero el campito donde los hermanos están atendiendo ahora, Anamuya, que más específicamente es Anamullita, porque es un pequeño barriecito que siempre era un caminito de tierra donde hoteles en Punta Cana pues montaban unos safaris, con unos camiones con barandas que uno se sienta atrás y pasaban por ahí para que la gente viera a los nativos. Usted no sabe cuántas veces yo he estado predicando dentro de la pequeña casa de la iglesia, que es la que está ahora mismo allí, y venía todo ese montón de camiones y se detenían al frente y gente tomando fotos a través de la puerta a los nativos que están allá adentro. Y yo era el que estaba acá arriba, lo menos que sabrían ellos era que era de Puerto Rico. A lo mejor decía, mira, ahí hay un canadiense, ahí hay un americano o algo así. Pues allá se estrenaban los himnos. El hermano Rafael y su esposa, pues, ellos los conocen, ellos tienen los himnarios. Sí, Cristo vive. Es una afirmación, no es sí, Cristo vive, es sí. Acento prosódico ahí, usted lo ve, coma. Cristo vive. Escucharon en la entrada al programa la música, la pista preparada aquí. Ahora escucharemos a don Félix Paulino, ya fenecido hace unos años, que pastoreaba la iglesia donde se estrenaban estos himnos. Y él hizo estas grabaciones. Y aparte de todo, ¿se acuerda alguno de ustedes
que en estas últimas semanas le he mencionado varias veces, de una selección de himnos que hizo un siervo de Dios, que era ministro ordenado y era organista profesional. Él representaba para Puerto Rico, para efectos de selección de músicas nuevas, himnos nuevos, coros nuevos, a un himnario tipo ecuménico entre unas cuantas denominaciones grandes. Y este es otro de los himnos que él seleccionó para estar en ese himnario. Cuando lo presentó junto con los otros 9, porque fueron 10 que él presentó, los 10 fueron denegados diciendo tienen demasiada doctrina, tienen mucha teología, era la parte que usaban. Y si consideramos lo que significa teología, propiamente hablando, teos está hablando de Dios, logía pues el estudio del conocimiento de quien sea teos, o sea, teología no es otra cosa que la palabra, la enseñanza de Dios. Así que usted tiene el privilegio de poder aprender esta noche y poder cantar. Quiera Dios que si alguien quiere la partitura, se me olvidó la palabra, partitura, yo se lo puedo enviar con mucho gusto. Yo no tengo que pedir que me firmen que no lo van a comercializar ni nada. Ya un hermano, de nombre José, en Brasil, tiene todas las partituras de los himnos de nuestros himnarios Canta del Señor, que son 116 o 117, si no me equivoco. Quedan como 16 sin ser grabados con voz, que ahí es donde yo estoy esperanzado de que pueda algún día el hermano Rafael en la República, porque canta muy bien, tiene una bonita voz, pero su trabajo y entre otras cosas, pues, como que no se ha logrado más que 2 grabaciones, que está muy bien, pero me gustaría completar ese himnario. O si hay alguien más que es cantante y quisiera ayudar en esa forma, es una cosa voluntaria. Jesús está buscando voluntarios hoy. Bien. Si Cristo vive, escuchemos la letra, que Dios bendiga a su alma el mensaje de este himno. Cristo ya vive, hoy Él habita por su Espíritu.
Gloria sea el nombre del Señor. Yo aquí estaba cantando, pero con el micrófono cerrado, para yo poder aquí en este lugar cantarle a mi Señor esas palabras, palabras que me dio hace tantos años. Y me siento igual que el mismo momento que me los dio. Qué dicha tengo de ser hijo de rey. Qué dicha tiene usted, qué dicha tiene cada uno de ustedes, que está lavado en la sangre de Cristo. Aquí está la lista de... Voy a leer bien rapidito para poder terminar con dos cánticos, porque ya el tiempo se nos ha ido. A ver si puedo ver aquí. Nada más de los programas 14 y 13, en los chats y en los comentarios abajo. Empiezo con Alejandro Q. Gracias, hermano, y su esposa también, por la palabra que siempre han dicho. La hermanita Lourdes, la madre y la hija, las dos. Ruth Z. Landy A. Alguien con un nombre que ya yo sé que no es nombre propio. Cui, cui, cui. Gracias por los comentarios. Luis S., Moisés G., Ricardo E. Me imagino que esto se pronuncia Zar, porque P-T-H-A-R. Un grupo, un website que el nombre es Genealogía Cristiana. Pablo José C., ese es el hermano Carrasco, ya le pronunció el apellido, en Brasil. ¿Cómo está? Oscar, Elizabeth G., Sharon G., Lidia S., Deyanira U., Macho G., Uber R., Ruth Q., Elena S., Adriana, se me olvidó poner la letra del apellido, María de la Luz S., Donaldo P., Wilson A., Ismael A., entre medio de unas cuantas X, Yope, Romnel R., Juliana C., Dinora L., Joel C., Pablo C., Moisés R., José F., Marvin, ese es mi segundo nombre, Del C., Fabio G., Solideo. Esa es una lista nada más de esos dos grupos, que, o sea, de programa 14 y de programa 13. Y doy gracias al Señor por eso, y que el Señor nos siga bendiciendo a todos a través de la hipnología que es del Señor. Voy a saltar y voy a coger, para casi terminar, el número 69. 69 del Himnario de Gloria. Precioso es Jesús. Y eso era lo que yo sentía, no con esas palabras tal vez, pero eso expresa al escribir, al sentir en mi corazón, sí, Cristo vive, yo no estoy sirviendo a un Salvador, a un Señor muerto. Estoy sirviendo al Señor de señores, Dios de dioses, Dios soberano. Precioso es Jesús, la introducción.
Y terminamos con el himno que yo planifiqué terminar el jueves pasado. De hecho, creo que al final le dije que tenía ese himno en mente, pero no se hizo por la hora. El número 63 en el Himnario de Gloria. Y es mi oración hacia ustedes, lo que este poeta escribió. Dios os guarde siempre en su santo amor. Aquí la introducción. Y así damos por terminado este tiempo, mis hermanos y hermanas. Gracias por estar en sintonía. Confío que les haya sido de bendición. Se nos quedaron algunos himnos. Iba a tocar A solas el huerto, De mi tierno Salvador, Libre estoy, Día feliz. El día feliz hablaremos en el próximo programa. Y le haré un comentario en cuanto a traducción, porque Oh Happy Day, que es el original en inglés y que lo dice incluso en el himnario, no dice lo que pusieron en español como la primera línea. Se hizo una traducción que cambió totalmente el sentido. Pero lo vamos a tocar. Con el favor del Señor, si estoy aquí. Termino pidiéndoles sus oraciones. Estoy teniendo un problema hace, y lo menciono, porque yo no sé qué es realmente, pero he leído ya bastante sobre el particular. Ya hace unos cuantos meses estoy teniendo hinchazón en el pie izquierdo, que me llega como hasta el tobillo. No me está cogiendo la pierna, yo me he hecho todas las pruebas dentro de lo que es la pierna, la batata, por allá adentro apretando. Por si es que fuera coágulo o algo así, y no hay dolor ni nada. Pero ahora mismo yo me siento en... Ya son los dos pies. Mandé a buscar un medicamento natural para bregar con si es asunto de azúcar.
pero hay dos otras áreas en donde pudiera ser, Dios es el que sabe, yo no sé, pero hay dos áreas que pueden causar que se empiece a entumecer la pierna, el pie. Y uno tiene que ver con riñón y el otro tiene que ver con corazón. Así que yo no sé cuál, no sé si es alguno de esos o no. Estoy haciendo un par de cosas que de hecho me están aliviando un poco, pero estoy esperando recibir las tarjetas del seguro médico, que pues de nosotros como personas mayores, pues es Advantage, que viene siendo Medicare, pero a través de compañía privada, que se lo descuentan a uno del Seguro Social. Eso no es gratis, le descuentan bastante. Pero la tarjeta no la tengo, tengo ya pendiente unas órdenes para el laboratorio de hace ya algunos meses, pero es que yo no estoy yendo ni pienso ir a la oficina de mi doctor, yo lo voy a llamar primero, y si están insistiendo que uno para entrar tiene que tener las pruebas estas que usted sabe han estado jugando con ellas ya por año y pico, pues yo le voy a decir, usted no puede venir aquí a la casa mía entonces, o haga una excepción fuera de hora, porque yo no me voy a someter ir a que me hagan ese tipo de pruebas, porque ya yo sé, hay muchas personas, hay muchas fuentes de información sobre el particular, y en eso que le ponen a usted para supuestamente sacar algo, para hacer una prueba supuesta, le están poniendo algo, le están pegando algo. Por eso está húmedo y está sellado, para mantener allí lo que está. Y mucha gente se está afectando con eso hace ya mucho rato. Entonces, si es cuestión de hospital, pues entonces van aquí a decir, no, pero aquí hay un protocolo, hay que usar lo que está diciendo tal organización de tres letras que empieza con C. Y ya yo he contado, he compartido, no sé si aquí, pero por ese tipo de cosas que para mí es, bueno, tira, y después termina con la niña. Un pastor amigo mío, solamente teniendo un catarro bien fuerte, en varios días estaba ya muerto. Y su cuerpo entonces cremado. De hecho, empezó una iglesita aquí, a una cuadra de mi casa. Y yo lo ayudé a él en la construcción del estudio de televisión de la iglesia que él pastoreaba, que me queda como a cuadra y media de aquí, de donde yo vivo. Y cantaba bello. Ya está con el Señor, pero no estaba grave de nada. Pero algo se le pegó, y a su esposa, quien también murió, de unas personas que visitaron de los Estados Unidos, que acababan de recibir unas pullas en los hombros. Y parece que el cuerpo estaba echando hacia afuera, hasta en el aliento. Y en besos y abrazos y todo de familia, se enfermaron unos cuantos. Y hubo muertes. Así que oren por mí, porque necesito, y el Señor me va a dar sabiduría para bregar correctamente. Y no estoy asustado, de hecho, ya estoy en 82. Mucha gente dice, wow, usted ya está viviendo con tiempo prestado. No, yo estoy viviendo en el tiempo que Dios me dio para servirle. Y tengo el ánimo, tengo la fuerza, y lo único que no puedo hacer es trabajar haciendo tanta fuerza como antes en construcción. Y tengo que descansar un poquito más. Me canso un poquito más fácil, eso sí. Pero creo que tengo buena excusa, buena razón para ella. Y aquí estamos con ánimo al 1000% en servir al Señor, seguir predicando su palabra. Ahora cuando baje de aquí, le envío el video al hermano José para que lo tenga ya mañana. Y si acaso puede bregar, no sé, todo depende de cómo el tiempo lo tiene ordenado nuestro hermanito de MCC, que gracias a Dios, pues, puso en su corazón aceptar las ofertas que yo le hice sobre ayudarle con música. Todo lo que yo he quitado de la emisora, poco a poco se lo vamos enviando donde él lo necesita. Y nuestros himnarios están allí también, estos himnarios. Este himno que usted cantó está allí ya. Usted busca en MCC y luego de eso escriba Cantado al Señor, un cántico nuevo. Y le van a ir apareciendo, y son ocho diferentes videos, ocho volúmenes, todos cantados. Tres de volumen 1, tres de volumen 2, y antes de despedirme, por favor, les invito, y me estoy recordando esto cada rato, les invito, por favor, si puede el domingo, podría ahora mismo hacerlo, pero si puede el domingo en la noche, si no asiste a una iglesia, porque si asiste, vaya a la iglesia, sea fiel. Pero tenemos servicio en vivo a las 8 horas de Puerto Rico,
en rvdg.tv. Miren, no he puesto ese banderín con la dirección en toda la noche. Qué interesante. Déjame ponerlo ahí ahora para que lo copien. Y también lo tengo que borrar cuando aparece la placa final, porque esa tiene la información de que esto está todo bajo, ya protegido bajo derecho, ya anticipado y señalado públicamente en el letrero de toda ejecutoria, pues copyright por este servidor. Y le invito a que usted visite, nosotros tenemos varias páginas en internet. Si tiene algo que anotar, anote rapidito, yo se lo digo bien lento. Alabanza y adoración. Sí, nosotros somos los dueños de esos websites Alabanza y Adoración, que yo creo que miles de evangélicos quisieran tener. Alabanzayadoración.com. O si va a .org puede entrar también, pero en .com. Alabanza y Adoración, todo corridito. Y nuestro sitio principal, que lleva años que no lo he podido mantener, necesita mucha corrección, pero tiene muchos materiales, estudios bíblicos escritos de este servidor. Su dirección en internet es Cristo, la palabra Cristo, terminado con punto, O-R-G, org, Cristo.org. Pudimos haber comprado com y yo decidí que por no ser un negocio no quería com. Ahora ese com vale más de $100,000 que lo están vendiendo, para que usted vea. Y también le invito a Voz de Gracia, así como usted ve, bueno, ahí no lo ve puesto, cuando aparezca el título grande, sí. Voz de Gracia, todo corrido, .com. Ahí tenemos literatura, tenemos varios escritos, tenemos tratados que usted puede imprimir y usar para repartir en la obra de evangelización. Bueno, ya están esas direcciones, ¿verdad? Alabanzayadoración.com, cristo.org.org, vozdegracia.com. Además de eso, pues, pastoreo una pequeña iglesia, tengo programas de radio, tenemos dos emisoras de radio. Ahora entenderán por qué uno dice, tengo mucho trabajo y a veces estoy cansado. Dios me los bendiga. Gracias, mis hermanitos. Gracias, mis hermanitas, por estar presentes. Y apóyanos en sus oraciones. Y gracias anticipadas por las oraciones que yo sé que... Bueno, ponché algo ahí y espero no haber... Ah, ok. No, estoy tratando de borrar el... Ah, míralo aquí. Sí, para poder entonces dar lugar a que aparezca esto que tiene que aparecer. Así que muy buenas noches de nuevo. Se lo he dicho como 3 o 4 veces, ¿verdad? Wow. No, que no se me olvidó, yo sé que se lo he dicho. Iniciamos la música de salida, que es la misma que usted escuchó de entrada. Sí, Cristo vive. Buenas noches.